Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que Golf, pensando en el sol, que bueno, finalmente ha salido más imágenes de la colaboración de Golf con la revista Lips, donde nos compartieron un extracto de la entrevista que tuvieron junto al artista, donde él dijo textualmente: la mayoría del rap que había intentado componer estaba relacionado con el amor un poco. Esa vez fui al mar y cuando vi salir el sol, me vino esa sensación, así que traté de escribirlo. Y bueno, esto ha traído muchísimos preciosos momentos y pensamientos, ya que hemos visto muchas veces cómo Golf ha demostrado su amor por el sol, por el amanecer o atardecer, ya que muchas veces nos ha compartido esto incluso en sus historias. ¡Qué bonito dato, ¿verdad? ¿Ustedes cómo lo interpretaron? Y bueno, eso significaría que incluso fue a tomar inspiración en el mar. ¡Qué bonita forma, ¿verdad? Por otro lado, también en la revista dejaron otro extracto donde Golf dijo: solo tengo un gato, pero si cuento el que mi mamá cría, también serían dos. El primer gato se llama Yu, mi mamá lo cría en casa, mientras que yo crío a Hazar en el condominio. Por lo general, cuando salgo al trabajo, mi madre cuida de Hazar en el condominio. Además, añadió: recientemente hice una lonchera para donar comida a varias comunidades cercanas a mi casa que están necesitadas y aún no pueden encontrar ayuda. Debo decir que nunca antes había cocinado, pero sin duda lo hizo con el corazón. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Sentirnos muy orgullosas de Golf y cómo ha crecido profesionalmente y demostrándonos siempre la persona tan maravillosa y sencilla que es. Déjenme saber quién más está orgulloso de él. Y bueno, hoy tuvieron un live cargado de emociones y momentos los chicos de Like On Me. Y es que Yoseo y Zaeon estuvieron de lo más juntos y compartieron momentos muy divertidos junto a Woojin y Changji. Estos cuatro chicos son pura diversión. Y es que yo los extraño demasiado, chicos. Extraño tanto la serie. Y es que la temporada 2 no solo podría ser un sueño para nosotros como fans, sino también para ellos. Eso quiere decir que ellos también esperarían que, bueno, en medio de todos los momentos que nos regalaron y vivimos con los chicos, Woojin, el actor quien dio vida a Namgoon dentro de la serie, dijo textualmente: no creo que hoy sea el último día. Si nos brindan mucho apoyo, algún día podríamos tener la temporada 2. Rezo para que esto suceda. Ay, chicos, así que hay que apoyar los links oficiales. Y aquí, como les dijeron los chicos, todo depende del apoyo que reciban. Esta ha sido una serie muy linda que nos ha llevado pero a tener una montaña rusa de emociones. La temporada 2 aún es un sueño, pero podría volverse una realidad en algún momento. Así que no perdamos las esperanzas. Recuerden lo que pasó con We Best Love, que pasó de ser un sueño a tener su segunda temporada. Y con Color Rush, que pensamos que sería solo una serie, pero al final nos dieron hasta una película. Así que los sueños se cumplen, solamente debemos apoyarlos. Déjenme saber quién más se emocionó con esto. ¿Creen que tengamos segunda temporada? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Los chicos de Don't Say Not, ya Fierce, más juntos que nunca, y esta vez para una hermosa sesión fotográfica que tuvieron para My Mind, en referencia a su serie Don't Say Not. Y es que quien no ama ya Fierce y ver estos momentos juntos. Ay, chicos, yo los adoro muchísimo y me encanta su serie, así que déjenme saber quién más le está viendo y qué les parecieron todos estos momentos que nos regalaron juntos. Y es que todos nos llevamos una tremenda sorpresa ayer cuando vimos a Golf maquillándose. Estamos seguros que ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en prepararse para su papel de Gat en su primer Lacorn. Y es que esta no es la única sorpresa que nos hemos llevado, ya que Golf será padre en la serie
que esta sería una gran probabilidad, ya que la sinopsis de la Corm tendrá giros bastante interesantes. Esta es la historia sobre la vida de una actriz superestrella llamada Aguacita, que pensó que su maquillador cercano llamado Gat era gay, pero en realidad Gat no lo es. Un día, su prometido, un empresario millonario, le rompe el corazón después de atraparla cuando estaba pasada de copas. Aguacita, después de un tiempo, se da cuenta que algo está cambiando en ella. Un día, sin previo aviso, comienza a sentirse diferente y vomita cuando trabajaba en el mismo entorno en el que Gat como maquillador. En ese momento, sospecha que está embarazada, al tiempo que Gat va a verla a la casa donde solía vivir con su tía, ya que su tía también trabajaba en la casa de Aguacita. Sin embargo, Aguacita prefiere mantener todo en secreto y le miente a Gat. Gat lo descubre rápidamente. Después de eso, Gat le confiesa que ocultó sus sentimientos de tener la oportunidad de trabajar con Aguacita, y es que él la ha amado en secreto por más de 10 años. Pero las cosas no serán tan fáciles para ninguno de los dos, ya que todos, incluido Aguacita, piensan que Gat es gay. Y en ese momento sale un gran rumor a la luz. Aguacita tiene un problema muy grande que afectará a su carrera, pero Gat tomará a Aguacita de la mano para enfrentar lo bueno y lo malo, y tratará de demostrar que lo que siente por ella es real. ¿Qué pasará cuando ambos descubren los sentimientos reales por el otro y deban enfrentar al mundo? Bueno, lo averiguaremos en You Are My Makeup Artist. Y bueno, se ha dicho que Colt en la serie será padre, lo cual sería una gran probabilidad, ya que recordemos que en la entrevista pasada que dieron Jenny y Colt, Jenny mencionó que por alguna razón ella en la serie está embarazada, así que suponemos que este sería el problema del cual se habla dentro del drama y el cual deberá enfrentar. Y para ello, como Gat es tan cercano a ella, al estar a su lado, quizá asuma el título del padre del bebé de Wa, ya que como vimos en la historia, Gat ha estado enamorado de Aguacita por más de 10 años, así que listas para ver a Golf como un artista del maquillaje, youtuber, bueno, y quizás hasta papá también. ¿Quién más está emocionado por esto? Y es que chicos, ay, qué bonito, porque Golf tiene una gran química con niños y yo realmente le tengo muchísima expectativa a este que será su primer Lacorn. Así que déjenme saber cuáles son sus teorías y qué pensaron al respecto. Y es que prepárense, porque Love Mechanics ahora se pronostica para el 2022, según un artículo dado por el Dara Daily. La serie se encuentra actualmente ya en talleres y aún no ha comenzado a grabarse. Será una nueva adaptación de la historia de Vi y Mark, protagonizada por nuestros queridos Jin War. Y es que todos estamos con mucha expectativa, ha sido tanto tiempo esperando Love Mechanics, pero qué bonito saber que la podríamos tener quizá en el 2022. Yo creo que esta es una gran probabilidad, ya que recordemos que ahora solamente están en talleres y quizá les lleve un buen tiempo grabar. Ojalá que la tengamos quizá para finales del año alguna novedad y que para principios del próximo ya tengamos la serie lista para verla. Déjenme saber quién más los extraña y quién más espera volver a ver a Jin War. Chicos, mañana 25 de agosto el estudio Wabi Sabi tendrá una conferencia de prensa para Seven Project. Aquí revelarán todas las fechas de estreno y los trailers oficiales de los proyectos que se vienen de su mano. Esto se transmitirá en el canal oficial de YouTube de estudio Wabi Sabi a las 6 p.m. Y es que aquí podremos saber qué va a pasar con el proyecto del Bon Prem Once Upon a Time. Además, tendremos la historia de Santa Earth, Will You Be My Love. También tendremos al Bon Peck con Versus Love. Y también tendremos el proyecto de Sammy y Pin con el GL titulado Remember. Así que chicos, tenemos muchísimas cosas de qué enterarnos mañana. Así que déjenme saber quién más esté emocionado. Y es que un momento muy bonito vivimos junto al Kao App, donde tuvieron un live juntos, donde chicos, ay, qué bonitas palabras, Kao pudo decir que considera que App es una de las personas más cercanas en su vida. Ay, qué lindo chicos, qué lindo. Vamos a ver lo que dijeron y déjenme saber quién ama esta parejita. มันหลายอย่างมันบอกไม่ถูกคือเขาเข้ามาเนี่ยอัพเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่แบบว่าถูกจังหวะมากในชีวิตผมคือเข้ามาหลายอย่างมาแบบว่าเติมเต็มความมั่นใจอะไรให้ผมหลายอย่างมันเลยทำให้
ให้ผมรู้สึกเนี่ยประทับใจในตัวเขามากๆแล้วก็เชื่อใจเขามากๆถือว่าเขาเป็นคนสนุกของผมคนนึงเลยในชีวิตครับครับขอถามหน่อยพี่บอกว่า y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao